Este sábado se llevó a cabo la presentación en el Aula Magna de la Universidad de La Habana de la Cátedra UNESCO de Plantas Medicinales. Sus principales líderes dedicaron este logro académico y científico al general de ejército Raúl Castro Ruz, quien ha sido impulsor del estudio, divulgación y desarrollo de la medicina natural en la mayor de las Antillas. Esta es una cátedra que va fundamentalmente a trabajar en preservar todo el conocimiento, toda la tradición, todo el saber de las plantas medicinales, desde la parte agrícola hasta la ciencia y el desarrollo médico como tal. Es decir, una cátedra que integra todo el saber de las plantas medicinales y su aplicación hasta la protección del medio ambiente. Está vinculada a objetivos priorizados del país y tiene como fin promover un sistema integrado de docencia y formación, así como de participación y comunicación comunitaria en el marco de las plantas medicinales, facilitando la colaboración entre investigadores y el personal docente de la Casa de Altos Estudios de la capital cubana. Por todo lo antes expuesto, consideramos que la conservación y divulgación de este patrimonio cultural, la educación de las futuras generaciones y la comprobación científica de las potencialidades de estos recursos naturales adquieren gran significado en relación a los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO. Por más de 30 años, el general de ejército Raúl Castro ha apoyado la actividad de plantas medicinales, aún en momentos difíciles, donde pasamos en los años 90 una situación compleja. Y aún así, cuando no teníamos otra opción, que las plantas medicinales decía que no era una necesidad de la pobreza, sino una opción de la riqueza, y que realmente había llegado para quedarse, y hoy podemos decir realmente y regalarle a él que trabajamos las plantas medicinales con ciencia, con tecnología, con innovación, acorde al momento de hoy y acorde a todo el potencial que Cuba ha desarrollado en ciencia, también para las plantas medicinales, los productos bionaturales. Esta cátedra asociada a la UNESCO permitirá lograr avances en un ámbito a desarrollar en el mundo. Digna Díaz, Cubavisión Internacional.